Laberinto mágico. Vamos a abrir la caja y descubrir qué hay dentro. Refrescamos un poco la memoria. Paf, ahí el pequeño mago se frota los ojos con sorpresa y un muro delante de él. Los aprendices de mago exploran con curiosidad el laberinto mágico. Hoy tienen una tarea importante que cumplir, buscar los símbolos mágicos. Esto resultaría muy sencillo si no fuera porque los grandes magos siempre les están gastando bromas a los niños. Los caminos se van abriendo y cerrando, como por arte de magia. Cada jugador intenta vencer el laberinto con su peón y ser el primero en conseguir 5 símbolos mágicos. De 6 a 99 años, 20-30 minutos, de 2 a 4 jugadores. Me salen más muñecos. Aquí deben ser, mejor son los símbolos mágicos, las instrucciones. Este debe ser uno de los tableros, o el tablero. Y aquí vienen, pues, las fichas. Vamos. Vienen como, aquí vienen bien dados, unos cuadraditos. Cuando los grandes magos levantan los muros del laberinto, estos son como unas bolas metálicas. Una bolsa, vamos a abrirla. Sí, es una bolsa. Dentro no hay nada. Continuamos. A ver. Y aquí están los magos de color rojo, amarillo, verde y azul. Son, como podéis ver, imantados. Las bolas las voy a sacar. Vamos a ver las fichas. Porque tienen imán. Estos son, pues, trozos de madera. Yo creo que serán los muros. Bueno, pues vamos a proceder a organizar la partida. Antes de la primera partida, en primer lugar, extraer con cuidado los símbolos mágicos y ponlos en la bolsa de tela. A continuación, retira la parte sobrante del tablero subterráneo. No son necesarias para el juego. Pues empezamos. Si me queréis ayudar, yo no quiero ayudar. Pues ve pulsando aquí. Yo estoy sacando hasta el cuadrado, aparte del círculo, de lo que es el símbolo. Tienes que pulsar aquí. Venga. Ahí va. Ya se están cayendo. Ay, se están cayendo. Estoy yo. Los cuadrados también esto. Aquí se puede sacar hasta esto, por ejemplo. No sé si sirve. Yo creo que no servirá para nada. Vamos por esto. Esto es círculo. Y esto también. Vale, pues esto fuera. Vale, en este dibujo indica lo que hay que tirar, que son los cuadrados. Estos negros. Vamos a meter los
círculos dentro. De momento no vamos a mostrar tirando lo sobrante en la papelera, vamos, no lo vamos a mostrar. ¿Por qué vamos a poner ahí? Porque hay que guardarlo en la bolsa, como si fueran runas mágicas. ¿Por qué hay que ponerlo ahí? Porque hay que ponerlo ahí, indica. ¿Has sacado esa? No. Tienes que sacar el círculo. Vale. Los cuadraditos que se quedan con el agujero, los que son cuadrados sin agujero, pues lo apartamos. ¿Por qué? No sé cuántos. Aquí hay una. ¿Para qué sirve? Vamos a cerrar la bolsa. ¿Para qué sirve, papá? Pues ahora lo veremos. 24 símbolos mágicos. 3, 6 por 4. Por 4. 24. Lo guardamos en la bolsa. ¿Por qué guardamos la bolsa? Porque hay que guardarlos, porque si no se pierden. Pero yo quiero jugar eso. Bueno, ahora jugamos. Pero vamos a tenerlo todo preparado. Siguiente página, preparativos. Pon la caja en el centro de la mesa y coloca el laberinto subterráneo en ella. Aquí están formando el tablero subterráneo. Hola. Y él está amontonando los cuadrados. El pequeño está. Ay, bueno, ¿qué tienes? Amontonando los cuadrados. Amigo, no me apiezas, ¿vale? Amigo, no, yo no me apiezas, ¿vale? Y mientras tanto, pues siguen con su conversación del tren. ¿Ya? No. ¿Cuál? Ay, te quedan, ¿eh? ¿Te ayudo? ¿O lo haces tú solo? En un momento volvemos. No tiremos cosas al suelo. Ahí está por el tren. Mamá, ha caído una macho. Colocamos el tablero subterráneo. Y pone preparativos. Ponle acá. Pon la caja en el centro de la mesa y coloca el laberinto subterráneo en ella. A continuación, inserta los muros de madera. La ilustración A, variante. Ilustración A, ilustración B. Esta es la sencilla porque contiene 19 muros y esta contiene 24. Así que vamos a empezar por la sencilla. Las fichas de madera. A ver si esto es así. ¿Puedo poner yo? Pues ponte por el otro lado, pero no lo muevas. Si no, no mostramos aquí nada. Venga. Ten, unas pocas. Ahí tienes. Pero sin mover. Ya hemos perdido. Así que tú. Sí, cualquier movimiento es intentar mantener el tubo. No, pones aquí arriba. Aquí. Aquí. Así. Esta aquí. Pon una aquí y otra aquí. Pero así. Ah, no, pero lo estoy haciendo mal. Estoy mezclando uno y otro. Es ahí.
No. Esa, ahí. No sé si se ve bien ya. Porque como lo he movido varias veces, no. Tienes que poner esa aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Me estoy quedando con el lado. El lado lo voy a poner aquí. Voy a ver, a revisar un poco. Esta por aquí. Vale, vamos por aquí, 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 vale. Joder, esa se ha caído. No, esa no va ahí. ¿Dónde va? A ver. Ponla aquí. No. Vale. ¿Mira dónde va? Disculpad los movimientos. ¿Este va aquí? No, ese puede, tienes que ponerlo aquí. Pero te podríamos poner por debajo. A lo mejor te sería hasta más fácil. A ver. No, este. Un momento. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahí va, papá. No, ya hemos terminado. Quita ese. Ese no va ahí. Yo no he terminado. Vale, cuando se haya acabado la construcción del laberinto, coloca la placa de suelo encima de él. No sé si esto lo estamos haciendo bien. La bolsa de tela con los símbolos mágicos se deja a un lado del tablero. La tenemos aquí. A un lado del tablero. Roba una ficha de la bolsa y ponla al lado del tablero a la vista de todos los jugadores. Mano inocente. Coge una ficha. Venga, vente por este lado. ¿Por qué? Vamos a hacerlo así. Tú, mano inocente. ¿Por qué? Porque lo dice papá. No diga eso. Ven, bueno, pues saca una ficha. Bien, a ver. A ver, ¿cuál es? Saca aquí la mano. A ver, cógela tú. Ha sacado la misma que yo. La del gato negro. Está negrito. No sé dónde. Roba una ficha de bolsa y ponla al lado del tablero, a la vista de todos los jugadores. Vale. Ahí. ¿Ya? Ya. Y ahora gira la. Y ponla al lado del tablero. Vamos a poner ahí. ¿Puedo poner aquí? Ahí en el centro y está aquí, está al lado. Ahora gira la caja varias veces mientras dices en alto. El laberinto gira y gira, los muros se desvanecen, los caminos aparecen. Siguiente paso, colocación de los peones. Él ha elegido el amarillo porque es su color favorito y yo pues he cogido el azul. Cada jugador elige un mago y toma una bola metálica. Los jugadores... Cadascú comença la cantonada corresponent del laberint. Si sou només dos jugadors, escolliu les cantonades oposades. ¿Dónde estaba? Bueno. Cada jugador elige un mago y toma una bola metálica. Vamos a acercarlo un poco más. El imán es potente, vamos. Me sorprende. Esto por aquí. Vamos a coger la bola metálica para mi mago. Ya dejamos las otras aparte. Y toma cada una bola. Y toma una bola metálica. Los jugadores empiezan a jugar desde la esquina del tablero que tengas más cerca. Como he leído en catalán. Un jugador en cada esquina. Si se trata de una partida de dos jugadores, han de elegir esquinas opuestas. Pon tu mago en la casilla inicial en tu esquina. Y a continuación.
coloca cuidadosamente la bola debajo de él hasta que quede sujeta por el imán. Vamos a ver. Yo voy a empezar en esta esquina de aquí. Pongo el mago aquí. Y... mira, papá. La bola ha caído. No. Vale, yo creo que más o menos se mueve. Sí, la bola se mueve por aquí abajo. Vale, la voy a poner en esta esquina. Colocas tú la tuya. ¿Eh? Vale. No, pero tiene que ser una esquina opuesta. Una esquina es esto de aquí. Estos son esquinas. No. Tienes que poner... mira, escucha. Ahora dormir. Te muestro. Pon la ficha, el mago aquí. Acércalo a la esquina esta de aquí. Y por debajo, donde está mi dedo, ¿vale? Donde está mi dedo, este dedo aquí, pones la bola. ¿Dónde la has puesto? No, pero... La ha echado directamente abajo. Tienes que acercar la bola, ponerla por aquí, por esta tabla de aquí. ¿Ves? Y ahora mueve. Y sin tocar, y sin coger la bola, ¿eh? ¿Ves cómo la bola se mueve? Pero no lo saques nunca del tablet. ¿Ves? Ya se te ha quedado pegada. ¿Vale? Vuélvelo a hacer tú, venga. Y ponlo en esta esquina. Ya se la ha caído. El juego es el imán. Todo lo demás aquí da igual. Lo importante... ¿ya? ¿Jugamos o no jugamos? Yo quiero jugar. Pues venga. Podemos empezar mañana. No. Pero acércalo primero. ¿Ya está? Vale. Bueno, pues. Y así se quedan, ¿vale? Vamos a acercarlo. Vale. Y nada. Y ya está. Y ahora empezará el des... el mago se mueve en horizontal o en vertical, puede girar. Vale, no se puede mover en diagonal. Y empieza el jugador que haya perdido más recientemente, se haya perdido más recientemente en el laberinto. Como es la primera vez que jugamos al laberinto. Vamos a hacer la regla de universal, lanza el más joven. Papá, papá, me he perdido. ¿Qué te has perdido? Tres. Pues lo ves durante la partida, tres. Coges el mago. Y muévete por una esquina. ¿Nena? ¿Ahí? Empezamos bien. Venga. Esquina. Esquinita. La bola metálica va abajo. Bolita, 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 esquina. Bolita. Tenemos que llegar al gato negro. El gato negro está aquí. Gato, ¿vale? Negro. Aquí, ahí tenemos que llegar. Entonces, empiezas. Una. ¿Hacia aquí o hacia aquí? Aquí. Hacia aquí. Dos. ¿Hacia aquí o hacia aquí? Aquí. ¿Aquí? Y aquí. Tres. ¿Dónde está la...? Vale. Como te has chocado con un muro, porque has levantado un muro los magos, no puedes pasar. Entonces, tienes que... empezar de nuevo. Lanza. Papá, me he perdido. Lanza el dado. Vale. Pero sin mover el tablero. Uno. Tienes que mover una casilla. Cuenta una casilla. Uno. Ahí te quedas. Pero no lo muevas más. Me he perdido. ¿El que te has perdido? A ver. Se ha perdido el mago. Porque me he perdido. Deja a mi mago. A mí. Uy. Uy, 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 uy. Si llega complicado con el mayor. No, ese es el mío. El tuyo es el verde. Y ahí. ¿Y ahora dónde está? Pero no levantes.
¿Dónde está la bola? Cada uno tiene su mago. Así que el de los demás no se tira, no se toca. ¿Qué? Uno. Sí, yo quiero tocar. Vale. Empiezo de nuevo. No. ¿Por qué? Dos. Cuenta dos. Venga. Uno. No se, no se mueve en diagonal. No se mueve en diagonal. Uno. ¿Hacia aquí o hacia aquí? Aquí. Hacia aquí. Yo. Vale. Yo. Venga, tú, tú. A la cadabra. Te toco. Papá. ¿Pero quieres dejar mi mago? Cuatro. Otro. Cuenta. Uno. Ahí. ¡Oh, dos. Tío! Tres. Cuatro. No. Ahí hay un muro. ¡Yo! Pero ten tú. Soy tu mago. Deja aquí. Me toca. Madre mía, tú vas a entrar. Pero por... Ya has tirado el mago de, del hermano. Y tú me has tirado a mí el mío. ¿Puedo? Si perdemos... Uno, dos, te toca, pero ese es mi mago. Ese es mi mago. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el juego porque están con los imanes. Que no lo levantes. Este era de 6 años. Lo vamos a descartar.